Buenos días, hermanas y hermanos. Miércoles 7 de marzo de este tiempo cuaresmal. El Evangelio de hoy día nos habla por medio de San Mateo y aclara una situación. Muchos habían pensado que Jesús, al anunciar y a obrar, estaba contradiciendo la ley de Moisés. Y entonces le dice Jesús: yo no he venido a abolir la ley, no he venido a despreciar, no he venido a hacerlo a un lado la ley que se les había enseñado, sino más al contrario, yo he venido a cumplir, a dar pleno cumplimiento de esta ley que les había enseñado. ¿Por qué no podía contradecir? Obviamente que no. Es que tanto los profetas como Jesús han venido o han sido enviados por la gracia, por la voluntad de Dios. Dios, en su infinito amor, quiso que nosotros, sus criaturas, nos dirijamos a Él, y para eso Dios, a lo largo de la historia, ha enviado mensajeros para anunciarnos su verdad y por último a su Hijo amado. Por tanto, no podían contradecir ni los profetas y Jesús, o Jesús no podía abolir la ley, sino más al contrario, vino a dar pleno cumplimiento. Por eso dice: mientras la tierra se acaba, el cielo se acaba, no va a pasar la palabra de Dios sin cumplirse un solo tilde. Tiene que cumplirse la palabra de Dios como tal, porque es voluntad de Dios. Y a dar pleno cumplimiento de esta ley que Dios tiene para sus hijos, Jesucristo se ha manifestado en medio de nosotros. No es así como le critican: ah, este no respeta el día de descanso, este... No, Él vino a hacer realidad la gracia de Dios en medio de nosotros. Y que Dios Todopoderoso nos fortalezca en este tiempo para aceptar esta verdad. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.